Le damos la bienvenida a esta transmisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este día, el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país analizará una contradicción de tesis en el expediente número 57/2019, una contradicción de tesis de criterios entre los sustentados por primera y segunda salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un asunto que en el aspecto procesal se enmarca en lo que establece el artículo 107, fracción decimotercera de la Constitución Política Federal y en el ámbito legal, fundamentalmente en los artículos 226 y 227 de la Ley de Amparo. Un asunto que en el tema central de esta contradicción de tesis se ubica precisamente en la competencia, esto que es un elemento fundamental dentro del juicio de amparo indirecto cuando el acto reclamado lo representa la omisión o la dilación respecto de la atención a víctimas del delito. Un planteamiento importante precisamente en el tema de acceso a los recursos que las leyes consideran precisamente en beneficio de las víctimas. Y en los antecedentes de primera y segunda salas se registran aspectos fundamentales respecto de la competencia que en el caso de los antecedentes de primera sala apuntan a que la competencia es precisamente en favor de un juez de distrito en materia penal. Y en el caso de la segunda sala, la competencia se registra para el juez de distrito en materia administrativa. Un planteamiento importante en el ámbito precisamente de esta atención a víctimas del delito, en el primero de los asuntos, en el primer criterio relativo a la primera sala, se establece que existe una vinculación al procedimiento penal y, por tanto, debe ser de conocimiento, debe ser la competencia del juez de distrito en materia penal. Y en el ámbito de la segunda sala, el antecedente registra precisamente una vinculación de estos temas con la administración pública y la naturaleza de los órganos en el ámbito administrativo que atienden las solicitudes correspondientes de atención a las víctimas y el acceso a los recursos correspondientes, un elemento que en el primero de los criterios se establece precisamente el antecedente de la actuación del Consejo de Atención y Apoyo a Víctimas del Delito en la Ciudad de México, y en el segundo de los aspectos, el segundo criterio, es la actuación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, un asunto en el cual también son importantes las leyes correspondientes, tanto la Ley de Atención y Apoyo a Víctimas del Delito en la Ciudad de México y en el segundo de los aspectos, la Ley General de Atención a Víctimas. Estos son algunos de los elementos importantes a tener en cuenta en el seguimiento de esta contradicción de tesis relativa precisamente a la competencia cuando el juicio de amparo indirecto se vincula precisamente a esta omisión o dilación respecto de los órganos que atienden esta materia. En este momento iremos a una pausa y volvemos con ustedes con más comentarios al respecto. Vamos a la pausa. Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Se abre esta sesión pública del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Secretario, sírvase dar cuenta. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto en votación económica, consulto si se aprueba el acta, aprobada por unanimidad de votos. Continúe, secretario. Sí, señor ministro. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la contradicción de tesis 157/2019, suscitada entre la primera y la segunda salas de este alto tribunal, bajo la ponencia de la señora ministra Piña Hernández y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, si existe la contradicción de tesis denunciada. Segundo, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos de la tesis redactada en la parte final del estudio de fondo de la presente resolución. Y tercero, dese publicidad a la tesis de jurisprudencia que se sustenta en la presente resolución de conformidad con lo previsto en los artículos 217 y 220 de la Ley de Amparo.
Gracias, secretario. Señoras y señores ministros, someto a su amable consideración los apartados de denuncia de la contradicción de tesis, competencia y legitimación y criterios contendientes. ¿Hay algún comentario sobre estos temas? En votación económica, consulto si se aprueban. Aprobados por unanimidad de votos. Señora ministra Norma Piña, ponente en este asunto, le ruego sea tan amable de presentar la existencia de la contradicción, por favor. Sí, gracias, señor presidente, ministro presidente. En el tercer apartado se exponen las posturas contendientes para determinar en el cuarto apartado que la especie se actualiza la existencia de la contradicción de tesis al haber realizado ambas salas un ejercicio interpretativo, existir un punto de toque respecto de una misma cuestión jurídica y suscitarse una contradicción de criterios. Se están destacando asimismo tres cuestiones relevantes, la existencia de dos jurisprudencias que actualmente son obligatorias, por lo que es relevante que este tribunal pleno dé certeza sobre el criterio que debe prevalecer. Otra precisión que se hace es que si bien en esta contradicción la ley de atención y apoyo a víctimas del delito para el Distrito Federal fue derogada el 20 de febrero de 2018, es decir, antes de efectuarse la denuncia de contradicción del test cuando se metió la ley de víctimas de la Ciudad de México, también lo es que, por cierto, presentó el ministro, la denuncia fue presentada por el ministro Franco, también lo es que los artículos en cuestión contienen sustancialmente el mismo contenido, entonces con apoyo en la tesis de este tribunal pleno, identificada con el número 8/2001 de rubro contradicción de tesis, no debe declararse inexistente aun cuando la norma interpretada por los tribunales colegiados de circuito haya sufrido una reforma si ésta no modificó su esencia, y en virtud de que es relevante porque incluso en la primera sala hemos seguido resolviendo recientemente conflictos de esta naturaleza, se establece la relevancia de resolver este criterio sustentado en forma divergente por ambas salas. ¿Quiere que precise el punto de contradicción, señor ministro presidente? Sí, sería conveniente, señora ministra, por favor. Sí, en este punto yo estoy proponiendo ahorita a este tribunal pleno que el punto de contradicción lo podríamos ampliar en establecer cuál es la competencia por materia para conocer del juicio de amparo indirecto o de los medios de impugnación que de él deriven en los que se reclamen o tengan como origen actos omisivos o resoluciones atribuidos a autoridades referentes al otorgamiento de apoyos económicos o compensación a las víctimas de un delito con base en las leyes de víctimas. Ese sería el punto, señor ministro. Gracias, señora ministra. Ministro Luis María Aguilar, por favor. Gracias, señor presidente. Yo considero que no existe la contradicción de tesis porque se trata de circunstancias muy distintas, jurídicas, establecidas en ambas salas. Yo considero que no hay realmente una posibilidad de hacer una contradicción de tesis cuando se trata incluso de legislaciones diferentes. Una es la legislación de la Ciudad de México, como ya lo mencionó ahorita la señora ministra ponente, y la otra es la Ley General de Víctimas, que es la que aplica o utilizó la segunda sala para hacer la resolución que ahora se contrapone. De tal manera que yo considero que no advierto un punto de encuentro en las determinaciones, porque el marco jurídico que se aplicó es totalmente distinto. Entiendo que las ejecutorias que ahora se confrontan se emitieron en expedientes de contradicción de tesis, y tanto en una sala como en la otra. En el caso de la primera sala, se estudiaron los conflictos de competencias diversos en los que se determinó que el juez de distrito competente para conocer de la demanda de amparo
que promovió un particular que se ostentó como víctima y quien formuló una solicitud para acceder a un apoyo económico precisamente por ser víctima de un delito del orden local. La denuncia se presentó en la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. Por otro lado, los involucrados, los tribunales colegiados involucrados en esa resolución, se refirieron a una cuestión distinta, de tal manera que ahí la primera sala estableció el criterio que debía utilizarse. En cambio, en la segunda sala, donde se resolvió otra contradicción de tesis, ahí se estableció que las autoridades responsables era la Honorable Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que pertenecen a la Administración Pública Federal, según se advierte del propio Estatuto Orgánico de esa comisión, su artículo segundo. Y en aquellos de la segunda sala se estableció como acto reclamado la omisión de resolver el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio para que sean reconocidos como víctimas indirectas y que ellos puedan tener acceso al fondo de ayuda. En estos casos, el marco jurídico aplicable fue la Ley General de Víctimas y su reglamento. En cambio, en el otro, en el de la primera sala, lo que se aplicó fue la Ley de la Ciudad de México y su reglamento, que por cierto, como se ha señalado, ya también está derogado. De tal manera que yo considero que aunque es parecido el tema, no hay realmente una contradicción de tesis porque no están los tribunales, en este caso las salas, confrontando criterios respecto de una misma legislación y de las mismas circunstancias jurídicas. En ese sentido, con todo respeto, yo voy a votar en contra de la existencia de la contradicción. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor ministro. Ministro González Alcántara, por favor. Muchísimas gracias, señor presidente. Respetuosamente considero que no existe la contradicción también de criterios, pues en los asuntos de los que estos derivaron las salas de esa Suprema Corte de Justicia, analizaron leyes con ámbitos temporales, espaciales y materiales muy distintos. La primera sala interpretó la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal. Esta ley fue expedida en el año 2003 y correspondía al orden local y tenía como objeto asegurar los derechos de las víctimas de delitos previstos en el artículo 20 constitucional. La segunda sala, por su parte, interpretó la Ley General de Víctimas, tal como fue reformada en el año 2017, producto de la adición a la Constitución Federal de la fracción 29-10 al artículo 73. Esta ley distribuye competencias en materia de derechos de las víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos entre los distintos órdenes de gobierno y establece las bases para un sistema nacional de protección a las víctimas. Como se desprende de lo anterior, la ley local fue emitida antes de la reforma constitucional y de la creación, a través de la Ley General de Víctimas, de un sistema de carácter nacional de protección y coordinada para los derechos de las víctimas, y su ámbito de aplicación se limitaba al entonces Distrito Federal. De hecho, la ley local fue abrogada en el cumplimiento del deber de la entidad federativa de adecuar sus disposiciones a la Ley General de Víctimas para el adecuado funcionamiento del sistema nacional. Además, el contenido del marco normativo de la protección coordinada de víctimas a nivel nacional y el de la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el Distrito Federal tienen diferencias sustantivas relevantes. Entre ellas, destaca el hecho de que la Ley General de Víctimas, a diferencia de la ley local, establece expresamente en su artículo 144 que las determinaciones de las comisiones de víctimas respecto a cualquier tipo de pago, compensación o reparación tendría el carácter de resolución administrativa definitiva, cuestiones que resultó central para la interpretación que realizó la segunda sala. Por esas razones, considero que no existe la contradicción de criterios planteados y por lo mismo no resulta necesaria
una unificación de criterios para garantizar la seguridad jurídica. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor ministro. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra antes de la ponente? Yo quiero manifestar que estoy de acuerdo con el proyecto. Si bien es cierto lo que se ha manifestado aquí, que se trata de dos leyes distintas, me parece que la materia, el tema sobre la que versan es el mismo, y sí es importante tomar una decisión sobre este tipo de asuntos que tienen que ver con apoyo a las víctimas en todos los temas y tratándose de cualquier tipo de ley que tenga este objetivo. Pero hay un aspecto muy importante que creo que vale la pena tomar en consideración para decidir si hay contradicción o no. De hecho, la primera sala está aplicando este criterio a diversas leyes. No lo está aplicando solo a esta ley en particular, sino ha venido de alguna forma siendo un criterio genérico. A partir de estos presupuestos se aplica en las diferentes leyes que tienen el mismo objetivo. Por ello creo que por un lado sí hay contradicción y por otro lado sí sería deseable que se resolviera a qué tipo de juzgados deben ir este tipo de asuntos, porque reitero, la primera sala, si bien empezó con un asunto específico, con una ley en particular, ha venido aplicando el mismo criterio. Señora ministra ponente. Gracias, señor presidente. En el mismo sentido, este criterio jurisprudencial, que es el 327 de 2016, se ha estado aplicando por la primera sala, aunque el contenido de la, porque el contenido de la norma es igual a la Ley General de Víctimas. Incluso el 22 de abril pasado se resolvió el conflicto competencial 282 diagonal 10/2019 por unanimidad de votos, en donde sostuvimos que competía a los juzgados de distrito y los tribunales colegiados en materia penal conocer de las negativas de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Tamaulipas, al ser penal la naturaleza jurídica del acto reclamado. Y este artículo, como usted lo mencionó, esta legislación tiene un artículo que es de contenido esencialmente igual al que a la legislación que analizamos. Entonces, al margen, hemos utilizado este criterio para resolver los conflictos competenciales que se nos han seguido presentando, aun cuando no se refiera a la ley del Distrito Federal, pero sí a legislaciones que contienen igual sentido que la Ley General de Víctimas. Y ambas también el 21 de noviembre, en una anterior integración de la sala, fue el mismo supuesto, fue Tamaulipas, y fue por unanimidad de votos aplicándose el criterio de la primera sala. Gracias, señor ministro. Gracias a usted, señora ministra Piña. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Tome votación, secretario. Señor ministro. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor. Señor ministro González Alcántara Carrancá. A favor. Señor ministro Esquivel Moza. A favor. Señor ministro Franco González Salas. Su micrófono, ministro, por favor. Una disculpa, presidente. A favor del proyecto. Señor ministro Aguilar Morales. En contra. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor. Señor ministro Piña Hernández. Por el proyecto. Señora ministra Ríos Farjat. No se escuchó el voto, señora ministra. Perdón, tenía apagado. A favor. Señor ministro Lainez Potisek. Por el proyecto. Señor ministro Pérez Dayán. Igual. Señor ministro presidente Saldívar Ledo de la Rea. En el mismo sentido. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 9 votos a favor de la propuesta del proyecto, con voto en contra de los ministros González, Alcántara, Carrancá y Aguilar Morales. Gracias, secretario. Queda aprobada la existencia de la contradicción en esos términos. Recuerdo que la señora ministra en su presentación incluyó también el tema de los recursos o medios de defensa, y en ese sentido estaremos estudiando el fondo del asunto, el cual le pido sea tan amable de presentar, señora ministra Piña. Gracias, señor ministro presidente. En el apartado quinto se llega a la conclusión
que corresponde a los a la materia penal, a los jueces de distrito en materia penal y a los tribunales colegiados, conocer de este tipo de asuntos cuando se trate de resoluciones o opiniones para el otorgamiento de apoyo o compensaciones económicas a víctimas de delitos locales o federales. Para llegar a dicha conclusión, el proyecto propone analizar el contexto en que se crea la Ley General de Víctimas y la Ley de Atención a Víctimas Generales, el marco normativo competencial, y se establece asimismo que corresponde a los jueces en materia penal, toda vez que se trata de un acto materialmente penal, aunque formalmente proceda de una autoridad administrativa, como lo prevé el artículo 144 de la Ley General de Víctimas. Al estar dichos actos conectados funcionalmente con la procedencia o improcedencia de apoyos o compensaciones en cuestión. Y se estima, el carácter de víctima se reconoce en el procedimiento penal y por lo tanto cuando se trata de víctimas del delito existe un estrecho vínculo entre dicho procedimiento y el procedimiento administrativo de solicitud de apoyos o compensación. Y se concluye que el que se debe concentrar el conocimiento en la materia penal, ya que ello evita la fragmentación de la competencia y que se ignore el contexto penal en que se omite entregar el apoyo o compensación económica sin que produzca una posible inseguridad jurídica a los quejosos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señora ministra Piña. Señor ministro González Alcántara, por favor. La mayoría respecto a la existencia, me pronunciaré también en contra de la propuesta de fondo del proyecto. En el conflicto competencial 282 del 2019, resuelto por la primera sala bajo mi ponencia, voté en el sentido de que los tribunales penales son los competentes para resolver los amparos en los que se reclamen acciones u omisiones de las comisiones en los procedimientos de solicitud de apoyo de víctimas del delito. Sin embargo, las consideraciones que la segunda sala formuló en la contradicción de tesis 360, diagonal 2018, me conducen a una nueva reflexión en este tema y a considerar que, cuando se reclamen actos u omisiones de autoridades administrativas referentes al otorgamiento de apoyos económicos o compensaciones a las víctimas de un delito, le corresponde conocer del juicio de amparo a un juez de distrito en materia administrativa. En primer lugar, el procedimiento para obtener una indemnización o alguna medida de reparación por parte del Estado se lleva a cabo ante una autoridad diversa de la judicial que tiene una naturaleza formalmente administrativa. Además, el reconocimiento de la calidad de víctima, sea con motivo de la comisión de un delito o por violaciones a los derechos humanos, se encuentra regulado por normas de contenido administrativo. En segundo lugar, el acto reclamado debe de considerarse de naturaleza administrativa por determinación de la ley. Ello es así porque en el párrafo tercero del artículo 144 de la Ley General de Víctimas establece que las determinaciones de las comisiones respecto a cualquier tipo de pago, compensación o reparación del daño tendrán el carácter de resolución administrativa definitivas y que contra dichas resoluciones procederá el juicio de amparo. Por lo tanto, concluyo que la competencia para conocer del amparo indirecto promovido en contra de la omisión o dilación en el dictado de la resolución definitiva en ese procedimiento corresponde a un juez de distrito en materia administrativa en virtud de que éste analizará la legalidad de un acto de naturaleza administrativa y de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden en el que no se aplican normas generales en materia penal. Por esas razones, votaré en contra del proyecto y de la tesis que se nos propone. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor ministro. Ministra Yasmín Esquivel, por favor. Gracias, ministro presidente. Yo coincido con lo que acaba de señalar el ministro Juan Luis González Alcántara,
en cuanto a las consideraciones del proyecto, lo que señala efectivamente el párrafo tercero del artículo 144 de la Ley General de Víctimas. Adicionalmente a ello, considero que los recursos del Fondo de Apoyo a Víctimas no es exclusivo de la materia penal, sino su erogación puede tener origen en otras materias, tal como lo señala el artículo segundo, fracción primera de la propia Ley General de Víctimas, por lo que no comparto las consideraciones del proyecto. Creo yo que deben ser los jueces en materia administrativa. Gracias, ministro presidente. Gracias a usted, señora ministra. Ministro Lainez. Gracias, ministro presidente. Yo también me voy a separar del proyecto en este punto y me decantaría por la posición o los razonamientos que tuvo la segunda sala. Debo de reconocer que revisando ambas resoluciones, ambas tienen razonamientos muy plausibles y ambas responden a lo que se planteó en su momento, por lo que se trata de definir una cuestión de competencia, por lo que yo estoy seguro que la resolución que tome este tribunal en pleno será la más adecuada. Sin embargo, yo me decanto, insisto, por la posición de la segunda sala y voy a señalar por qué. Yo no estoy de acuerdo con que se bautice o se catalogue como un acto materialmente penal las resoluciones que emite la Comisión de Víctimas o la Comisión Ejecutiva de Víctimas. Además de los razonamientos que dio el ministro Juan Luis González Alcántara, me parece que la Ley de Víctima va mucho más allá de lo que es la reparación del daño en materia penal. El proyecto nos dice que es materialmente penal porque como esto es una reparación subsidiaria de ilícito penal, entonces es materialmente penal. Pero insisto, yo creo que esto va mucho más allá de lo que se considera o las reparaciones, definiciones y conceptos de la reparación y de la víctima en materia estrictamente penal. Por ejemplo, el artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales considera víctima a la persona física que directamente recibe la afectación del ilícito. Como todos sabemos, además, en materia penal, la reparación, el pago de los daños ocasionados forma parte de una sanción penal y, por lo tanto, está en función del delito cometido, de la gravedad del delito. Son las cuestiones que considera el juez para un reconocimiento de daño, insisto, y la definición para efectos penales es una víctima directa. ¿Qué pasa con la Ley General de Víctima? La Ley General de Víctima trae un concepto muy distinto, mucho más amplio, por ejemplo, de lo que son víctimas. Tenemos víctimas directas, hay víctimas indirectas, hay víctimas potenciales, inclusive se pueden considerar como víctimas grupos, comunidades, organizaciones sociales afectados en sus derechos, en sus intereses o bienes jurídicos colectivos. Las medidas de reparación que están en el concepto de reparación integral en la Ley de Víctimas, que obedece no solo a que en la Ley de Víctimas se ve tanto la reparación subsidiaria como las violaciones a derechos humanos. Sin embargo, si ustedes analizan a detalle esta ley, todos los medios de reparación no van a distinguir a lo largo de la ley y van a ser aplicables también para las víctimas, insisto, en este catálogo, directas, indirectas, potenciales, etcétera, a quien se les aplica esta ley. Y esta ley nos dice en el artículo primero, la reparación integral comprende medidas de
restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción, garantías de no repetición, en su dimensión individual, colectiva, material, moral y simbólica. E insisto, si bien una parte está tomada del léxico de las medidas reparatorias en materia de derechos humanos, en la ley estas medidas se aplican sin distinción tanto por la comisión de delito como por la violación de derechos humanos. Hay otras consideraciones que me hacen pensar que en esta materia no podemos señalar que es materialmente penal el resultado de una resolución, porque no se trata solamente de un reconocimiento que efectivamente en un procedimiento penal del juez como víctima. En la propia ley, artículo 7, fracción octava, viene la obligación estatal, incluida todas las reparaciones, y dice el artículo, independientemente de que se encuentren en un proceso penal. Entonces, como verán ustedes, e insisto, la concepción amplia de víctima, de reparación y de medidas reparatorias aplicables, creo que es mucho más amplio que el de derecho penal. Si ustedes, una vez más, en esta ley inclusive, la reparación propiamente penal tiene un capítulo de toda una serie de capítulos, 12, 15, que tiene esta ley, y tiene este capítulo que sí va a ser más específico para esta reparación penal, es el capítulo dedicado a la reparación en materia procesal penal. Siguiendo en este orden de ideas, muchas de las medidas, el derecho a la verdad, la reparación integral, están siendo aplicadas aquí también para el ilícito. Medidas de ayudas inmediatas, medidas de alojamiento y alimentación, traslado, medidas económicas y desarrollo, insisto, no son solamente para violaciones a derechos humanos, pueden ser aplicables también cuando estamos en materia de un ilícito penal. Y finalmente, el artículo 110, fracción séptima de esa ley, cuando señala que quiénes van a ser reconocidos como víctimas sin necesidad de pasar por toda esta evaluación que hace y que trae la ley de cómo reconocer a una víctima e incluirla en el registro de víctimas que lleva a cabo el comité, hay algunas que de manera indirecta se señalan. Y nos señala que son aquellas que han sido reconocidas efectivamente en un proceso penal o por resolución de juez penal, pero la fracción séptima también dice resolución de juez constitucional, juez civil, juez familiar o de cualquier otra índole. Entonces, todo eso a mí me lleva a considerar, bueno, que no puedo compartir en este caso las consideraciones del proyecto, porque creo que el juicio de amparo va a proceder no únicamente por un reconocimiento de víctimas, sino por muchas decisiones que toma en el ámbito administrativo la comisión o de víctimas en este amplio espectro. La negativa, por ejemplo, a ayudar a una persona que ha sido sujeto de un delito a tramitar sus papeles de migración, textualmente viene este caso en derechos de la víctima en esta ley, y solamente estoy dando un ejemplo, pues no tiene nada que ver con el ámbito penal, y sin embargo es una obligación conforme a esta ley de atender, primero de considerarla como víctima en cualquiera de estos procedimientos que he mencionado, y medidas que, insisto, no relevan del ámbito penal. Entonces, en ese sentido, yo votaría en contra del proyecto. Muchas gracias, ministro. Gracias a usted, señor ministro. Ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Siguiendo los lineamientos de quienes me han antecedido,
coincido con que la competencia para conocer de las resoluciones dictadas por la Comisión Nacional de Víctimas radica en el juez en materia administrativa. No soslayo las importantes reflexiones que sobre la materia penal y el origen de la reparación se sostienen en el proyecto. Sin embargo, dos son las condiciones que me hacen coincidir con el criterio jurisprudencial que le dio competencia en esta materia a los jueces administrativos. La primera de ellas deriva del propio texto del artículo 144, que, como aquí ya bien se dijo, con toda claridad establece que la resolución tomada para estos casos es de naturaleza administrativa y se entiende definitiva. La importancia de esta disposición radica en que cuando el legislador discutió sobre su procedencia, entendió que la materia era de tal manera urgente que buscó dar el trámite que sin dilaciones pudiera llegar a una conclusión lo más inmediata posible. Y una de las principales discusiones en el seno de quien analizó este texto, muy en lo particular, la comisión que revisó el texto completo de la ley, estableció la importancia de eximir a los interesados de acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dando la oportunidad de, sin agotar el principio de definitividad, acudir de manera inmediata al juez de distrito en busca del amparo y protección de la justicia federal. Esto es la reflexión en torno a la determinación administrativa que se vuelve definitiva. Sí llevó a que el legislador estableciera una excepción de conocimiento al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para entregarla de manera inmediata a los órganos de control judicial. Por otro lado, la determinación definitiva en el orden administrativo sobre la reparación de un daño, sobre la garantía de no repetición o cualquiera otra que se desprenda de la Ley General de Víctimas, procede de una autoridad administrativa que sigue los procedimientos de elaboración de un acto administrativo, y esta misma es, en esencia, un acto administrativo, una declaración unilateral de voluntad de un ente administrativo en donde aplica a un caso concreto el resultado decisorio de su competencia. Bajo todas estas perspectivas, coincido precisamente con la posición que han establecido quienes piensan que la competencia, en razón de su naturaleza, origen y hasta manifestación del propio legislador, es administrativa, y por ello creo que esta debe definirse en ese preciso ámbito, por coincidir de manera casi total con las premisas que justifican la existencia de la materia administrativa. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Pérez Dayán. Ministro Luis María Aguilar. Gracias, señor presidente. Yo también, y claro, obligado por la mayoría de la existencia de la contradicción de tesis, yo también considero que esto debe ser competencia de los jueces en materia administrativa. Si se aprueba así la contradicción como está propuesta, generaría algunos puntos de incertidumbre. Por ejemplo, de conformidad con la Ley General de Víctimas, las resoluciones emitidas por el Consejo son de carácter administrativo y definitivas, como ya lo han dicho quienes me precedieron en la palabra. Es decir, ante la disposición expresa de la ley, que es el artículo 144, la resolución que emita la Corte le dará un alcance penal y no administrativo. Además de brindar esta solución, se abre la posibilidad, de conformidad con la Ley General, que un juez penal se pronuncie en torno a disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Por otro lado, se soslaya que el procedimiento para la obtención de los recursos del fondo se basa en los elementos que se alleguen al expediente, y que al respecto formará la autoridad correspondiente, en los que, si bien es cierto, pueden encontrarse las constancias que integran el proceso penal,
ello no significa una revaloración de lo resuelto en ese expediente penal. O sea, no habrá ya un pronunciamiento de naturaleza penal, sino solo uno de materia administrativa, de tal manera que lo penal resultaría accesorio. Por otro lado, de aprobarse en sus términos la propuesta, me parece que abre la posibilidad de cuando se reclame una omisión de similares características, pero con motivo de violación de derechos humanos, la competencia para conocer del juicio de amparo corresponderá a un juez de distrito en materia administrativa. No obstante que la omisión se reclame a idéntica autoridad, la única variante sería el origen de las violaciones en la esfera jurídica de la víctima. Creo que eso no ayudaría a la uniformidad del conocimiento de este tipo de asuntos y en su momento, ya en el amparo, a la uniformidad de los criterios aplicables al respecto. Por eso, con todo respeto, yo me pronunciaré porque esto, en todo caso, deberá ser competencia de los jueces de distrito en materia administrativa en todos los casos. Gracias, señor presidente. A usted, señor ministro. Ministro Fernando Franco. Gracias, señor presidente. Como lo señaló la ministra Piña al presentar el asunto en esta parte, yo fui el que denunció la contradicción y lo hice tomando en consideración la importancia del tema y la necesidad de uniformar un solo criterio en cuanto a la competencia de quienes deben conocer de esta materia. Yo simplemente quiero decir que yo voté la tesis de la segunda sala convencido y que en aquel entonces se argumentó mucho de lo que hoy se ha dicho por quienes también se han manifestado en contra. Entonces, con el mayor respeto, porque efectivamente hay argumentos muy plausibles que se pueden esgrimir en ambos sentidos, yo mantendré el criterio que sostuve entonces y votaré en contra de la propuesta. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, ministro Franco. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? ¿Ministra ponente quiere decir algo? Gracias, señor presidente. Sí, yo, a pesar de las interesantes observaciones que han emitido mis compañeros ministros, yo me sostendría en el proyecto. Creo que el tema es muy, muy específico, es violación, es víctimas de delito, y a ese punto nos tenemos que ajustar, y así está concretizada. Pero además, porque como lo dice el propio proyecto, para establecer ya la decisión final, está muy enlazado con determinaciones de naturaleza penal, establecer la naturaleza del delito, la proporcionalidad de la compensación, la repercusión del daño o del impacto del delito, etcétera. Entonces, como este reconocimiento de víctima de delito se da en el procedimiento penal, entonces, a mi juicio, sí existe un estrecho vínculo entre dicho procedimiento y el procedimiento administrativo. Y por lo tanto, en este caso, dado el principio de especialidad, se justificaría la necesidad que respecto de este tipo de actos, en concreto víctimas del delito, sea precisamente un juez de distrito en materia penal. Sí quiero resaltar la importancia de ver estos asuntos en pleno, porque como lo comenté, todavía el 22 de abril de este año se resolvió el conflicto competencial 282 de 2019, en que por unanimidad de votos de los ministros integrantes de la primera sala, se sostuvo el criterio de que correspondía a un juez de naturaleza en materia penal, y se tomó en consideración las mismas cuestiones, los mismos artículos. Él, es más, examinó la ley del estado de Tamaulipas, que tiene un contenido similar al de la ley general de víctimas, que han estado al 144, que se ha estado mencionando. Entonces, y también el 21 de noviembre, cuando el ministro Luis María Aguilar integraba la primera sala, por unanimidad de votos se determinó que era un juez. Entonces, el hecho de que ahora, a través de que el pleno y nuevas reflexiones de los ministros, se pueda determinar, en este caso, si así lo determina la mayoría,
que es materia administrativa, pues ello dará seguridad jurídica a los jueces, evitarán conflictos competenciales y también a los justiciables. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, señora ministra. ¿Algún otro comentario? Tome votación, secretario. Sí, señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor del proyecto. Señor ministro González Alcántara Carranca. Señor ministro Esquivel Moza. En contra. Señor ministro Franco González Salas. En contra. Señor ministro Aguilar Morales. En contra y porque la competencia sea administrativa. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto. Señora ministra Piña Hernández. Con el proyecto. Señora ministra Ríos Farjat. A favor. Señor ministro Lainez Potisek. En contra. Señor ministro Pérez Dayán. En contra. Señor presidente Saldívar Ledo de la Rea. Con el proyecto. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 6 votos en contra de la propuesta del proyecto. Consecuentemente, el proyecto no es aprobado en estos términos. Me doy cuenta que al ser una tesis ya de la segunda sala, que los argumentos ya están muy construidos, entonces me parece que por economía procesal lo más conveniente sería pedirle a un ministro de la mayoría que pudiera hacer el engrose, ya que hay una decisión. Retornarlo nos haría regresar en unos meses a repetir esta misma votación y mientras tanto, pues obviamente podría haber inseguridad jurídica porque no hay todavía una decisión. Tal sentido, le pediría al señor ministro Javier Lainez si puede hacerse cargo del engrose, ya que él defendió con mucho entusiasmo la posición contraria al proyecto. Entonces le rogaría que usted se hiciera cargo del engrose correspondiente y obviamente que lo circule entre los ministros de la mayoría, que entiendo que los argumentos son similares. Ministro Luis María Aguilar. Gracias, señor presidente. Solo para mencionar en relación con lo que se refirió la señora ministra Piña a mi voto en la primera sala, yo no voté ese asunto, yo no estuve en esa sesión, por no recuerdo por qué razón, de tal manera que yo no me pronuncié en la primera sala al respecto. Gracias, señor presidente. No, gracias a usted, señor ministro. Además, es válido tener una nueva reflexión y los criterios tampoco son estáticos. Señora ministra ponente. Sí, disculpe si es que tenía el dato de que había sido por unanimidad de votos, señor ministro, pero... De 4 votos. Una disculpa. Sí. Gracias. Entonces, en esos términos, queda resuelto este asunto. El engrose lo hará el señor ministro Lainez y lo circula entre la mayoría, por favor, señor ministro, para que el criterio de la segunda sala, que entiendo que es el que ha sido aprobado, pues quede bien estructurado y especificado. Y obviamente los ministros de la minoría nos reservamos el derecho para hacer un voto particular en su caso. De esta forma queda definitivamente resuelto este asunto. Continúe, secretario. Señor ministro presidente, se somete a su consideración el proyecto relativo a la contradicción de tesis 40/2018, suscitada entre la primera y la segunda salas de este alto tribunal, bajo la ponencia de la señora ministra Piña Hernández, y conforme al único punto resolutivo que propone, existe la contradicción de tesis en los términos del considerando cuarto de esta resolución. Señoras y señores ministros, someto a su consideración los apartados de competencia, legitimación y tesis contendientes. ¿Tiene alguna observación? En votación económica, consulto si se aprueba. Aprobada por unanimidad de votos. Señora ministra, ¿puede presentar la existencia de la contradicción, por favor? Sí, señor ministro presidente. Este asunto es similar de contenido al que acabamos de votar. Es el mismo punto de contradicción en que se fijó el anterior asunto y lo que estoy proponiendo es la existencia y que quede sin materia la contradicción. Gracias, señor presidente. A usted, ¿alguien no está de acuerdo en los términos que se plantea este proyecto? ¿Se deja sin materia este asunto toda vez que el anterior fue resuelto en la forma que ya comentamos? ¿Alguien está en contra? En votación económica, consulto si se aprueba el proyecto. Aprobado por
unanimidad de votos y en estos términos queda sin materia el asunto. Continúe, secretario. Sí, señor, se somete a su consideración el proyecto relativo a la contradicción de tesis 83/2019, suscitada entre los tribunales colegiados, primero en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y el segundo en materia administrativa del 16º circuito, bajo la ponencia del señor ministro Aguilar Morales y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, existe la contradicción de tesis denunciada. Segundo, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por este pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y tercero, publíquese la tesis de jurisprudencia que se sustenta en la presente resolución en términos del artículo 220 de la Ley de Amparo. Gracias, secretario. Señoras y señores ministros, someto a su consideración competencia, legitimación y criterios de tribunales contendientes. ¿Hay alguna observación? Votación económica, consulto si se aprueba. Aprobados por unanimidad de votos. Señor ministro Luis María Aguilar, por favor, presente el considerando cuarto, existencia de la contradicción. Gracias, señor presidente. Desde luego. En el proyecto se propone determinar que sí existe la contradicción de tesis denunciada porque los órganos colegiados contendientes analizaron un mismo punto jurídico relativo a qué debe hacer un juez de distrito cuando no se actualiza la hipótesis de ampliar una demanda de amparo por no existir conexidad y llegaron a soluciones discrepantes. El primer tribunal colegiado en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, determinó, con base en el principio proacción, que cuando la ampliación no se encuentra en un supuesto de conexidad con la demanda original, el juzgador debe remitir el asunto a la oficina de correspondencia común a fin de que se registre como una nueva demanda y se turne al órgano jurisdiccional correspondiente a efecto de que provea lo conducente. En cambio, el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito resolvió que en caso de incumplir los requisitos para ampliar una demanda de amparo, se debe desechar, pues no se puede reencauzar y darle el trámite de una demanda independiente. Incluso, precisó el colegiado, que esto no implica la violación al derecho de acceso a la justicia, porque este está sujeto al cumplimiento de determinados requisitos. En este sentido, entiendo que hay una contradicción de criterios franca y abierta, y en ese sentido se propone como punto de contradicción definir cómo debe actuar un juez de distrito frente a una ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente. Si debe desecharla o enviarla a la oficina de correspondencia común para que se le dé el trámite correspondiente de una demanda por separado. En resumen, ese es el planteamiento de la existencia, señor presidente. Gracias, señor ministro. ¿Hay alguna observación? ¿Algún comentario? En votación económica, consulto si se aprueba la propuesta. Aprobada la existencia de la contradicción. Continúa, por favor, señor ministro Aguilar, con el fondo del asunto. Sí, sí, señor presidente, muchas gracias. En relación con el fondo, en la consulta se propone que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio que establezca este tribunal pleno, que se asemeja más al sustentado por el primer tribunal colegiado en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México. El proyecto se construye a partir del reconocimiento que este alto tribunal ha hecho de la posibilidad de ampliar una demanda de amparo indirecto, incluso bajo la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, cuando no se preveía expresamente ese supuesto, lo que posibilitó para garantizar el derecho a acceder a una justicia completa. Específicamente, dentro de los requisitos para que proceda la ampliación, se hace referencia como factor determinante que la materia de esta, de la ampliación, guarde estrecha vinculación con los actos reclamados en la demanda inicial o en ampliaciones incluso posteriores a esta, lo que posibilita que en cualquiera de sus supuestos se incorporen al juicio nuevos actos reclamados
nuevas autoridades responsables o se incluyan en la litis nuevos conceptos de violación derivados de la fundamentación y motivación que no se conocía con anterioridad. Posteriormente, en el proyecto se puntualiza que mediante la ampliación de la demanda, lo que se ejerce es la acción de amparo, la cual está supeditada a las cuestiones de procedencia, desde luego, y únicamente podrá desecharse cuando la causa de improcedencia invocada por el juez de distrito sea manifiesta e indudable. Con base en lo anterior, concluimos en la propuesta que si la materia de ampliación de la demanda no cumple con la exigencia de guardar vinculación estrecha con los actos reclamados de la demanda inicial o ampliaciones previas, no podrá ser desechada, sino que atendiendo al principio pro accione y en aras de respetar el derecho de acceso a la justicia, el juez de distrito deberá remitir el escrito a la oficina de correspondencia común a fin de que se le dé el trámite como una nueva demanda y el juzgador en turno al examinarla podrá advertir alguna causa de improcedencia en su caso y desecharla, pero no el juez que reciba el escrito. En el proyecto se destaca además que esta forma de actuar del juzgador no implica reencauzar la vía, como dijo el colegiado del 16º circuito, porque la vía ejercida es la misma, esto es el amparo indirecto, y únicamente se le da un trámite distinto como una demanda de amparo independiente. En resumen, ese es el planteamiento, señor presidente. Gracias, señor ministro Luis María Aguilar. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? En votación económica, consulto si se aprueba el proyecto. Aprobado por unanimidad de votos y de esta forma queda definitivamente resuelto este asunto. Secretario, ¿hay algún otro asunto listado? Ninguno, señor ministro presidente. De tal forma voy a proceder a levantar la sesión convocando a las señoras y señores ministros a nuestra próxima sesión pública ordinaria que tendrá verificativo el jueves a la hora de costumbre. Se levanta la sesión.